chicos, estamos en el canal de mi mamá. Hoy vamos a hacer una tarta grande de jamón, queso y huevo. Bueno, primero vamos a necesitar dos tapas de empanada. Acá las vamos a ir abriendo con esta tijera que tenemos acá. Los ingredientes son tapas de empanada, jamón, queso punta de agua, 4 huevos, cuchillo y tenedor, tijeras y un coso para poner los huevos. Bueno, primero vamos a abrir las tapas de empanada. Uy, pero no paro con la tijera. Vamos a abrir las tapas de empanada. Es tapa de tarta, no de empanada. De tarta. Vamos a agarrar una sola. ¿Se rompe? Se rompe. Cuando se rompe, no. Cortes comerciales. No, corté. Uy, está re gachosa. Tuvimos cortes comerciales y ahora tenemos que usar tapas de empanada. Es recomendable usar tipo estos. Contá bien. Nos pasaron cosas con las tapas, con la pascualina, no la podemos separar. Sí. Así que vamos a cambiar a hacer unas mini tartitas con tapas de empanada. Ahora sí. Sí. Yo les recomiendo que usen estos platitos de, ¿cómo se dice? De metal. Asaderitas. Sí. Chiquititas. Yo, tenemos 3. Bueno, de paso vamos a ir preparando el jamón y todo eso. Así se puede enfriar o calentar, no sé. Que se temple un poquito la tapa. Que se temple un poco la masa de la otra. Las tapas de empanada. La abrimos. Ojalá que usen esta receta. Yo voy separando dos de acá. Ahí está. Bueno. Acá ya tenemos los jamones y vamos a ir abriendo también un poco el queso. Ya te dejo. Pará, no, Emma no se come. No, Emi, no se comen las tartas. Digo, las tartas no, las... Se comen, pero no así. Bueno, ya abrimos un poquito, ya los puedo usar. Sí, aparte con las manos darle un poquito de calor para que... Bueno, cuando están, necesitamos 2 tapas. O sea, en las grandes solamente necesitamos una tapa, pero cuando son tipo tapas de empanada, tenés que usar 2. Para ir estirando, lo unimos, sí. Así digamos, lo vamos estirando, ¿no? Sí. También ponemos las manos para darles calor. Sí, porque están helados, te digo la verdad. Están helados. Si están frías, no las podemos estirar mucho. Uh-huh. Vamos. Yo, para hacer este paso, hay que ir haciendo así, más o menos, ¿no? Claro, le das un toque. Se puede dejar también al aire. Sí. Corto acá. Esperamos un cachito. No, o sea, ponelo, pero después ponelo en cámara rápida. No, mi amor, es mucha edición. Ah, bueno. Bueno, cortamos y cuando esté calientito esto, o así cuando esté medio hecho. O si quieres, agárrate batidos huevos y ya tenés 2 huevos listos para el coso mientras. No, se lo hacemos después. Mientras voy a che, qué pena esta tapa. Mal. Voy a empezar a hacerle la comida de mi tarija. Ok. No corté, ¿eh? Está grabando. Sí, yo sé. Porque tiene el puntito rojo. Bueno, vamos a cortar y cuando tenga esto listo, vuelvo a poner cosas.
Bueno, ahora ya que la tengo tibiecita, para estirarla, no hay que estirarla así de la re fuerte, hay que estirarla despacito. Agarramos así, de este lado agarramos así, así, y estiramos poquito a poquito, no al 100, poquito, vamos estirando poquito a poquito. No se olviden que antes de hacer esta receta hay que lavarse las manos. Y si se puede hacerse una colita, un rodete, una trenza, algo. Por las dudas, para que no se vaya a pelo a la comida. Ahora vamos a ver. A mí me gusta sin pelo. A mí también me gusta sin pelo. También hay que estirar de los costados, no hay que hacer solamente así, así, así. Hay que también estirar de la mano. Ay, voy, ma. A ver, vamos a ver si va, o sea, si va, digo, porque coso, si entra ya. Como pueden ver acá, ya está, o sea, tiene que estar así. Pero si ustedes todavía no terminaron de hacer esto, pónganle pausa al video y esperen a que lo tengan listo y lo ponen así, ¿ok? Después de ponerlo así, si les queda así un poco de bordecito, pueden hacer así. Ponemos 3 dedos, se puede ser con 2 o 3 y hacemos para arriba despacito así. ¿Qué pasó? No, sí te puedes dar, pero me olvidé de girarlo. Ah, cierto, perfecto. Ahí está. Bueno. Ya que lo tenemos así completo, vamos a ir rompiendo los huevos. ¿Tengo que romper 2 o 1? Ah, cierto, 2. Bueno. 2, para papá 1. Mira, miren, acá. Yo le suelo poner 2 huevos porque me gusta que esté muy huevosa. Pero si a ustedes no les gusta mucho el huevo y quieren que tenga un poquito de huevo, le rompen 1. Yo, en cambio, voy a romper 2 en acá. Traté de romperlo más, así es como se te cae en cáscara. Okay. Saca. Bueno, ya que tenemos los 2 huevos, no voy a mostrar porque si no se me caen, obviamente. Vamos a agarrar un tenedor o algo para mezclar. Menos un cuchillo, que eso no mezcla. La muita. Tienen que ir mezclándolo. La que sabe, sabe. Si se puede, hagan así, con este movimiento. Con este movimiento, así es tipo más rápido o fácil. Y antes de mezclarlo, intenten de ver si quedó, si se les cayó una cascarita. Espérame que mezclo mejor con este pedazo. Bueno, cuando ya lo tenemos así, esperen que les muestro. Cuando está medio amarillento o medio naranja. Y está, no hay ninguna parte que no esté así. Vamos a ponerlo. Para, antes de ponerlo,
le vamos a poner sal. No mucha, hay que ir poniéndole poquita. O sea, no tan poquita, pero hay que ponerle. Cuando ya le pusimos, mezclamos de vuelta. Si quieren le pueden poner antes de cosas, pero no les expliqué. ¡Un hambre! Chupate el dedo grande. No puedo, necesito comer comida. Después, con el cuchillo, vamos a cortar el queso punta de agua. Vos grabás, mamá. Vos sos la camarógrafa. Vamos a hacerlo más o menos así. Un platito necesito, quizás, para andarlo viendo. Cuando lo tenemos así, más o menos, lo vamos a poner. Va primero el jamón, hija. Bueno, vamos a poner el jamón primero. Si quieren lo pueden cortar. Ay, no. No puedo con una sola mano, hija. Acordate de volver a poner ahí. Más o menos. Vayan poniendo pedacitos, si quieren, yo les recomiendo que vayan cortando el jamón con un cuchillo para que sea tipo un poco más prolijo. Cuando termine de... Ustedes vayanlo haciendo, o sea, yo hay que intentar descubrir toda la parte de abajo con jamón. Sí, pueden ir cortándolo, pero no en pedacitos miniaturas, así de poquito a poquito a poquito. Hay que intentar de cortarlo pedacitos chiquitos, pero no tan chiquitos, tipo medianos. ¿Qué pasó? Metele, mi amor, porque se tiene que cocinar y tenés que ir al colegio. Okay. Por lo menos la tuya. Ahora sí, vamos a poner el queso. Esperen, así. Ponemos el queso. Voy a cortar otro más. Otro más. Si quieren pueden ponerle tres. Yo le puse tres porque sí, siento que va a estar todo llenito así. Yo le puse así. Si ustedes son fan del queso, le pueden poner un poquito más. Ahora sí, van a poner el huevo. Vamos a ir poniéndolo por los costados, o sea, no por los costados, sino que si quieren por el medio, pero digo por los costados, o sea, intenten de no que no esté arriba del queso. Puede estar arriba del queso, o sea, pónganlo nomás. El mío quedó así. Está todo lleno. Vamos a agarrar una sola tapa de empanada, una sola. Y vamos a hacer lo mismo que al principio. Vamos a estar haciendo así. Vamos a estar haciendo así para que se caliente un poco. Pero ahora, como la habíamos dejado, es tipo más rápido. Así que vamos a ir estirando de a poquito. Pero esta tiene que quedar más estirada que la otra. Porque en esta vamos a hacer el repollo. ¿Qué pasó? ¿No tenés esta? Tiene hambre. Ah, ok. ¿Tiene hambre, la chuchu? Me voy a ir apurando porque tengo que ir al colegio. Sí, después seguí grabando mientras se cocina, hacer las otras. Pero sí, por lo menos una, así se cocina esto a 20 minutitos. ¿Sí?
cuando la ponen, tienen que poner con tres dedos, tienen que hacer así. En los bordes, así se queda quieto. Les voy a mostrar el repulgue, que es muy probable que les cueste un poco. Vamos a poner un poquito el espacio. Acá ponen un dedo. Miren, ponen un dedo y con el otro agarran lo demás y lo aplastan contra la pared. Ponen un dedo y el otro lo aplastan contra la pared. Ponen un dedo y lo tienen que poner bien, bien apretado. Bueno, a mí yo me quedo así. Cerramos. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? Se me cayó el huevo. ¿Cómo se te cayó el huevo? Sí, porque acá se me quedó un poco abierto. Bueno, tranqui. Tenías que hacer esto y que metí más hasta el borde. Para que le pones mucho huevo a la tuya. Y no se te va a salir todo. Se sale, sale todo el huevo. ¿Me pasas papel así limpio? No, 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 es un papel no se limpia. Okay. Ay, qué dolor que queda esto. Acordate, tenés huevo en las manos, la gaquera. Ahora rellenas las otras. Y los tiran así, así, así. Después lo puedo hacer tranqui. Tuki. Tú, no me tires las cosas vos, ¿eh? No se tiran. Que quede bien grande. Así no se destapa el huevo. Listo. Bueno, tiene que quedar medio sobresaliendo, así no se sale el huevo. ¡Qué pasó! Vamos a poner el jamón, que como les expliqué antes, yo les recomiendo que no lo hagan en un momento de porque tienen que ir al colegio, tienen que ir al trabajo. En un momento de tranquilidad, que no tienen nada que hacer y que no están apurados. Amo los tips que te das a cocinar. En un momento tipo que no tengan nada que hacer. Cuando tienen que cocinar y no están apurados. Hija, siempre estamos apurados. Bueno, ¿qué querés, ma? Bueno. A la noche no estamos apuradas. ¿Qué no? Sí. ¿Por qué? Lo ponen por toda la parte que falta. Ya va a estar la comida.
que tenemos el queso. Se lo vamos a poner. Bueno, yo acá ya le puse. Ahora vamos a romper los huevos. Acá tenemos un huevo. Ya tenemos otro. Cuando ya rompieron los huevos, le van a poner sal y lo van a revolver. ¿Me traes un huevo? Ok. Para la tarta de papá. Bueno, ya que lo tenemos así, vamos a poner un dedo y con el otro agarramos la otra parte y apretamos. Agarramos acá y la otra parte y lo hacemos. Yo ahora lo hago más rápido porque estoy apurada. Bueno, ya que lo tenemos el repulgue, vamos a agarrar el tenedor y vamos a hacerle pinchecitos para que pueda respirar la tarta y no se haga un hinchazo total. Más segunda tarta y la ponen 20 minutitos. Ay, estoy tratando de encontrar un lugar para darle de comer a tu hermano. No. ¿Qué más? ¿Está bien estirada? Te iba a preguntar eso. Sí, lo tenía más cerca. ¿Lo ponemos? Ella es toda una adulta. Está rico, ¿no, mamá? ¡Qué maloso! Voy a romper el huevo, Shoshan. Pero, ya saben que hay que romper el huevo.
Tauro. Rompemos el huevo, le ponemos sal. Calidad de salada. Y lo batimos. Yo en este caso le puse uno porque mi papá va a comer. A mi papá le gusta con un huevo. Ya que lo tenemos bien revuelto, vamos a agarrar el jamón para ponérselo a la tarta. Ahora cuando esté, mostramos obviamente el producto finalizado. Sí, ¿por qué estás haciendo las tartas? Porque perdiste. Perdí una apuesta. Y tenía que cocinar y a mi mamá se le ocurrió que grabé. Demostrando sus destrezas. Porque yo cumplo. ¿Y yo cumplo? Sí. ¿Yo siempre cumplo? ¿También siempre cumplís? Yo sí, pero... ¡Qué mentira! Cuando era chiquita no cumplía. ¿En qué cumplís? Cumplí... ¿Pediste la tarea ayer donde te faltó copiar? Se me olvidó. Pero hoy la pido. Se me olvidó. Se te resbaló una. Una no pasa nada. Ahí va. Hay hambre y tenía esta criatura. Le ponemos el queso. Vive en estado de hambruna. ¿Qué pasa? Vicky, uno, dos, tres, va. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bellísimo! ¡Exacto! No me pienso reír. Ni crean. Bueno, ya que le puse el queso. ¡Ah! Vamos a poner el huevo. Por las dudas yo lo mezclo un poco más. Ay, tiene la violeta, ay, tiene la violeta, ay, tiene la... ¡Ay, oh, cómese la papa! La cara de Emma sí se quedó. Lo ponemos. Vamos a agarrar una sola tapa. No se olviden que en la de arriba se pone una sola, no dos. Una. Sí, si no les queda un bodoque. Sí. Bueno, vamos a hacer lo mismo que antes. A mí ya me quedó calentita por el tiempo que pasó. Vamos a estirarlo bien. Sin miedo. Alexito, esa ya está, ¿eh? Ahí está. Ya está. No más. No hace falta. Tenés un montón de masa ahí. No hace falta. Si no, te va a quedar mucha masa de alrededor. Mamá, me faltó. Mira, si no es mucha más ahí, en los bordes. Te va a quedar como si fuera una baguette alrededor del pan. Se enoja, gente, se enoja. No me enojé. Estoy haciendo fuerza acá para que no se me salga el huevo de vuelta. Mira, si te llega a salir el huevo de vuelta y lo lavas vos. ¿Saben lo que hice yo? Lo puse a lavar y le tiré agua caliente arriba. ¿Y qué pasó? Se cocinó el huevo crudo. Por ende, ¿qué pasó? El huevo quedó más pegado que antes en el mimbre. Bueno, ese fue tuyo. Mi error. Uy, se me está saliendo un poco el jamón. No pasa nada. Bueno. Te quedan 15 minutos. Vas media hora, hija. Vamos a hacer el repulgue. Toma de mí. Como se los expliqué antes. ¿Quieres agüita? Este me está saliendo mejor que todos. Ay, papá, ¿dónde pasa? Qué bonita, sobre todo porque no te pusiste cuidado de sombra. Ay.
no vas a hacer el desmadre de tu vida, vas a quedar pegada a los fideitos. Bueno, ya que hicimos el repulgue, vamos a hacer los... Vamos a clavarle esto, no muy al fondo, sino que lo clavamos así. Tachins. Sí, así, ya que se lo pusimos, lo vamos a poner a cocinar. Se tienen que poner 20 minutos. 20 minutos, fuego medio, horno medio. Mamá, creo que el primero ya está. ¿Le das a tu hermana de comer? Sí. Bueno, dándole de comer a mi hermanita. Voy a levantar esto. Yo le junto la cosa, ¿sabes, señora? Se lo junto. Está la otra genial que puedes comer. Bueno, esto va a acabar. Ahorita se cayó los huevos. No conocí una tarta que diera tanto huevo en su vida, mira. Por donde la mires da huevo. Bueno, acá está la primera de Vicky, mira. ¡Voilà! La primera tartita de Vicky. A sus 9 años de preadolescencia. Bueno, igual la hace desde los 5, creo. Sí, sí. Vicky, has completado tu desafío. De vieja, lo desmoldamos. Ahí te lo dejo enfriando acá. Qué hermosa. ¿Qué pasó? Ahí voy. Sí. Bueno, está tu comida. Bueno, despedite, Chu. Que ya está la tartita de carne, ¿viste? Chicos, espero que les haya gustado el video. Que usen mucho la receta. Hay que ver la cabeza, hija. Denle like y suscríbanse al canal de mi madre. Oh. Y bueno, chau, chicos. Nos vemos. Síganme en TikTok. Chao. Chao.